¿Te gusta volar? Sí, sí, desde de, de, de chiquito, va, de chiquito, a los 20 y algo. ¿Qué sos, a volar. piloto civil? Soy piloto de avión y de helicóptero. Ajá. Arranqué con los ultralivianos en una época que era, ¿Y tenés un era, avión? era el único Para... accesible. Tenía un helicóptero hasta hace poco. Este, he tenido aviones también. Todo. La gente va a pensar, no, 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 no. soy travolta, ¿no? Todo es, en, el, en el presupuesto. Viste que travolta vive en un lugar con dos jets en la casa. Sí, el que sí, en el, en el presupuesto eh, posible, digamos. No tenés un 747, No, 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 un no, he tenido SENA, siempre avioncitos, claro, para cuatro personas, un helicóptero para cuatro personas. ¿Qué te da volar? ¿Qué, ¿Por qué te gusta volar? Eh, me entretiene, me da vértigo, siempre me gustaron las motos, los autos, las... las... ¿Te da vértigo, te da paz, te da las dos cosas? No, paz no, no se sé ¿No? si ir, Me da. No, vos tenés que estar atento, viste, si, si, si tenés claro, que estar atento a la radio, claro. a esto, a lo otro. Yo estoy pensando en volar como pasajero no claro, como pilotos, y no como que mira. Yo vuelo cinco pilotos, o sea que, viste, vas con la familia, la, la, la responsabilidad es toda tuya. Claro. Te podés relajar, tampoco es que vas tenso, vas relajado, sí, sí, pero sí, tenés sí, que sí. estar atento a un montón de situaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé si paz es lo que. Lo que encontraba. Por él encontraba con el ultraviviano, me iba arriba, 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 apagaba el motor y sí, ahí sin sonido, vas bajando, qué sé yo, y ahí sí puedes encontrar momentos uh -huh. eh, raros, ¿viste? De... Sí, 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 sí. Pero si no, no sé si el volar, en mi caso, por lo menos es lo que te da paz. No, me entretiene. ¿Y, ¿Y construir? Y construir, yo creo que me quedó de, en, el, en, el, en el cassette, este, en el disco rígido. Iba a ser en casa virgen, pero me voy a modernizar un poco. Familiar, sí, porque en la época cuando era yo, pendejo que iba al colegio y demás, siempre el tema en la casa. Yo tuve como distintas infancias, distintas etapas bastante movidas. La última etapa que tuve siendo adolescente, viví con mi papá, que tenía un astillero hacia veleros, y y le empezó a ir mal y, y cuando le iba mal lo primero que reventaba era la casa y era el dolor de cabeza de su mujer y qué sé yo hay que hipotecar la casa después se perdía la casa arrancaba con otro proyecto y cuando lograba comprar y siempre la casa era como lo que resbaloso viste iba y se Ajá. venía así que lo primero que hice la primera vez que pude hacerme una casa me, me hice los ladrillos yo los herramientas yo que fue en trancoso en Brasil hace mu muchísimos años yo tenía 25 años y me hice mi primera casita que sigue ahí, sigue parada, ¿no? Con barro, de, Barrio de, barro de la zona, no la tengo yo, después yo se la di a mi hermano, que mi hermano se quedó viviendo allí, lamentablemente tuvo un accidente de auto y, y se, se murió, y está enterrado ahí en Trancoso, al lado de la iglesia, uh -huh. eh, que es una de las iglesias más antiguas de Brasil. Un cementerio en que no dejan enterrar a nadie más porque es muy chiquito y no hay lugar, y a él lo permitieron, medio en un pasillito, le camina todo el mundo por arriba, por eh, Adolfo, este... Pero hasta cuando yo fui y la casa estaba, estaba parada ahí, con la escalera que le había hecho yo, con los troncos que había cortado yo. Ay, o sea que ya de entrada empecé con que la casa era casa... Y bueno, y siempre me dediqué a eso, a tener propiedades y todo manguito siempre lo puse en ladrillo, ladrillo, y la verdad que nunca me defraudó. Mm. ¿Y, ¿Y cómo es hacer una casa para otro? Porque yo entiendo cómo es hacer una casa para uno. Pero... Nunca hago una casa para otro, siempre me la hago la para, para, mí. para vos. Todos y, los y proyectos me lo hago para el tipo para le, al tipo que le guste? Yo lo hago claro. Y después encuentro a alguien que tenga un perfil como el mío y, y le gusta y le ahorro toda la tarea que me comí yo para hacerla y todos los disgustos que trae construir y demás, uh -huh. más los placeres que trae, porque a mí me gusta. ¿Y no te jode abandonarla después? Son vendar? viajes. No, soy, soy desprendido. Ah, está bien eso de los viajes. Eh. Un viaje, soy desprendido. Por ahí, flor, ha habido cosas que vendimos, que tuvimos 12 años, porque no es que la hago y al año siguiente la vendo. Por ahí tengo 10 años. El campo, ah. 10 años tuve el campo, agarré un campo que era un desastre, lo puse lindo, esto, lo otro, y un día me vinieron a ofrecer para comprarlo, bueno, listo. Pero fueron 10 años de eso. Este, entonces he tenido propiedades que las he tenido 10 años, las he usado, han crecido mis hijos, tenemos un montón de recuerdos, estamos llenos de fotos. Pero vos se termina, digo, bueno, se termina, vamos por otra. Uh -huh. ¿Y en cuál te quedaste? ¿En qué casa te quedaste? No, voy, voy variando todo el tiempo. ¿No te quedaste en ninguna? No me voy quedando en ninguna, voy, voy cambiando. Cambiando por décadas. No sé, en ¿No la corta, que estoy, mi bien? casa de, de acá de Buenos Aires, estoy hace 15 años y a Flor no la he hecho algunos intentos de moverla. ¿Y, y lo quiere? Me, no, no, me saca, me tira botellazo, me saca cuarpiendo. Me dice, no, de esta no, ¿viste? Puedo joder con todo el resto, pero acá déjame tranquilo un tiempo. ¿Y tus hijos salieron igual en eso? Yo tengo eh, distintos hijos con distintos caracteres, de distintas gestiones. Vos sí, claro. tenés cinco chicos. ¿no? Yo tengo cinco chicos, cinco chicos ahí cinco nietos. Ahí, ahí, ahí los tenés, mira. Valeria, sí. que es la más de la derecha, la del quilombo de las, de las herramientas, ¿te acordás que hace poco el quilombo de las herramientas? Ah, ¿Te cierto. Sí. Ay, Porque no le entregaban, esa es Valeria. Esa este es la que armó el quilombo de las herramientas. Esa es la que armó el quilombo, o el quilombo no sé si la armó. En mayoría, realidad bueno, pobre, no fue víctima, ¿no? Sí, puede. fue totalmente víctima. Sí, claro. es una cosa increíble. Esa es Vale, bueno, que Juana. es este, profesora de, de Croft. Esa es Juana, que no tengo que explicar nada. Esa es Renata, que estudia diseño gráfico y que canta muy lindo, además, y muy bien, y la contratan para, para eso. El más de arriba, el chiquitito, Francisco, estudia arquitectura. Ahora ahí está chiquito, pero ya tiene 18 años. Ah. Y este es Nico, que me ha acompañado en casi todas las aventuras televisivas desde que ah, tiene ¿sí? 18 bueno, años. Sí. que como productor? Como no? productor, primero fue editor, fue todo, fue cámara, editor, uh -huh. hizo todo, cadete, o sea, arrancó de cadete, sí, 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 hizo, sí. hizo todas. Y en el, en el noticiero era ya mi. mi mi bastón, mi pata derecha era niquito. actuar o hacer cameos que es nada, por joder un poco? Sí, todo es por divertirme. Está bien. Todo es por divertirme. ¿Qué te queda después de ir los 60, que sé yo es que no sé entretenerte un poco? Lo, lo, que, lo único que me puede... ¿viste? ¿Te dicen que te va a matar el cigarrillo? No, te va a matar antes el aburrimiento, <laughs> la, la tristeza, la decepción. Y aparte, si me dan a elegir, prefiero morirme porque exageré en la curva con la moto que morirme de aburrido sentado en una silla. Mm. ¿Qué te gusta de lo que hiciste? Eh, ¿Con respecto al que el laburo? ¿Al laburo. Y lo que más me gusta probablemente sea la noticia rebelde, fax, Nico de los mediodías, el de juegos y, y sábado bus. Mm -hmm y aparte pues, son los que salieron más redondos los que me devolvieron más el esfuerzo digamos entonces eso es de lo que tengo que hablar mejor no obviamente mm. escribir no sí me gusta escribir pero escribo poco a veces escribo alguna columna cuando me piden en algún diario pero nada pero no saben publicar digamos este no, no. tengo escrito una, una película que también lo hice por entretenerme este un largo ¿Eh? un largo largo sí un largo eh, sí, a veces me da por, por, por escribir. Por ahí tendría que ser el nuevo camino mío, podría venir por ahí, por el papel. Uh -huh. ¿Para hacer qué? No lo sé. Para hacer otro viaje. avisanos porque te vamos a acompañar ahí, así lo no leemos. Vale, encantado, me encantaría. Gracias, Nico. A vos, Jorge.